Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. En la calle controlando. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. Y tú no le estás llegando. Llegale manito si no le estaba llegando. Chucho TV en la calle controlando. Me pasan tu location y te freno en todos lados. Porque de HM yo soy el que está burlado. Chucho, 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 Chucho TV. Chucho, 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 chucho. Ay, míralo ahí. Chucho, 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 Chucho TV. Chucho, 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 chucho. Ay, míralo ahí. Licenciado Pedro Manuel Kelly Calcaño. Soy del distrito 0505 de Sabana en la Mar. Fui invitado como parte de la ADP, como docente, a este taller del doctor profesor Miguel Ángel Severino. Estamos aprendiendo de la innovación que trae el Ministerio de Educación a través del conjunto del Ministerio de Agricultura. Y me parece muy bien este proyecto y veo que puede sumar a la economía dominicana y desarrollar el país a nivel nacional. Perfecto. ¿Qué ventajas tú crees que les va a traer este proyecto a esos niños de este ámbito rural que principalmente dependen sus padres del ganado y la agricultura? Bueno, veo que lo puede beneficiar mucho, ya que si esas instituciones que estarán a cargo de estos proyectos asumen, su mejor el nivel de calidad económica mejoraría. Y su conocimiento de los estudios mejoraría porque van a tener más tiempo para dedicarle tanto a la producción como a los estudios. Tú sabes que te mandaron, tú vienes desde un centro distinto, me dijiste del Sabana de la Mar. Sabana de la Mar. Ya con esa experiencia que tú has obtenido prácticamente en unas 5 o 6 horas, me imagino que tú vas a ir a pregonar un mensaje positivo allá en tu centro educativo y la comunidad en general que necesita aprender. Sí, sí. Hemos participado en varios talleres con lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, educación ambiental y este otro taller muy importante. Creo que debo de ser portavoz y ser de los que aporten ideas para esas escuelas que van a ser seleccionadas o que ya son preseleccionadas para implementar estos proyectos. De hecho, una pregunta que se me estaba escapando. Yo vi que mencionaron los huertos, huertos como para producir alimentos. ¿Tu centro educativo cuenta con algún huerto o se está llevando la propuesta? Ahora mismo no tiene huerto, pero sería bueno más adelante implementarse ese proyecto. Perfecto. ¿Estuvo con nosotros nuevamente? Licenciado Pedro Manuel Kelly Calcaño, mejor conocido como Pedro Severino.